Santa Cruz de en nuestros enemigos liberamos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada. San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. <coughs> Llega el fin del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Estas semanas en las que la Iglesia nos ha propuesto considerar las verdades últimas nos conducen hacia una certeza clara. Jesucristo es el Señor de la historia universal y al mismo tiempo de cada historia personal, de la tuya y de la mía. Su dominio es eterno y no pasa, y su reino no tendrá fin. Leemos en las escrituras, nada de lo que sucede escapa a su conocimiento, ninguno de nuestros afanes o deseos se pierden porque Él gobierna todo. Reñare en Cristum Volumus. Él se eligió como lema episcopal el beato Álvaro del Portillo. Tú y yo queremos que Cristo reine. Reñare Christum Volumus. Es una de las jaculatorias que repetía San José María desde muy joven. Y recoge en el Cristo que pasa. Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Pero, ¿qué responderíamos si él preguntase? ¿Tú, cómo me dejas reinar en ti? Yo le contestaría que para que él reine en mí necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un Osanna a mi Cristo Rey. Es sorprendente y es a la vez eh, pues muy significativo. Que la iglesia escoja para la soberanía de Cristo Rey el pasaje de Cristo que muere en la cruz, entre dos ladrones. Es sorprendente porque ¿dónde está el reinado de Cristo en la cruz? ¿Dónde está ese Cristo Rey? Si eres el Mesías, si eres rey, baja ahora de la cruz. Y no baja de la cruz. No es sorprendente, pero no es muy significativo. Para que entendamos lo que ese diálogo previo que hay entre Pilato y Jesús, con Herodes no hay diálogo. Pues dejar claro: mi reino no es de este mundo. Este mundo nuestro en el que vivimos, pasará. Este reino pasa. En cambio, el reino de Cristo, que es eterno. Decía el Papa Francisco, Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en nuestro Rey. Un Rey que con su palabra, con su ejemplo y con su vida, inmolada en la cruz, nos ha salvado de la muerte. Este rey nos indica el camino al hombre perdido. Da luz nueva a nuestras existencias, marcadas por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. Pero no debemos olvidar que el reino de Jesús no es de este mundo. es dar un sentido nuevo a nuestra vida, en ocasiones sometida a dura prueba también por nuestros errores y nuestros pecados, solamente con la condición de de que nosotros no sigamos las lógicas del mundo y de sus reyes, entre comillas. Durante el proceso previo a la crucifixión, el Evangelio nos deja ver cómo la, la sorpresa de Pilato, que te decía antes, ¿no? va en aumento durante su conversación con Cristo. No solo se trata de un acusado, que mostraba una dignidad que jamás había encontrado Pilato, sino que Jesús, con sus palabras, pocas pero claras, llenas de mansedumbre, pues le interroga al propio Pilato. El brillo de la verdad deslumbra al procurador. Que no acierta a ver con claridad qué posición tomar. Cristo mismo es la verdad, y ante su mirada ningún corazón quede igual que antes. La contraposición en la escena es elocuente. De un lado, el poder del imperio romano que domina o dominará prácticamente todo el mundo hasta entonces conocido. De otro, el auténtico señor del universo, con la aparente imposibilidad de defenderse. Aquellas manos que han realizado milagros como dar la vista a los ciegos o resucitar a muertos, que han acariciado a los enfermos, que han consolado las lágrimas de los afligidos, ahora están encadenadas. Podrían mandar sobre las legiones de ángeles, han convertido el pan y el vino en su propio cuerpo y su sangre pocas horas antes, pero ahora se mantienen atadas. Es un misterio que nos deslumbra, que al propio Pilato le desconcierta. No se defiende. Su reinado es el de quien se entrega y sólo así comienza la salvación. Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre hasta el final y establecer el reino no con armas y violencia, sino con esa aparente debilidad del que da la vida por amor. El reino de Dios, decía el Papa Benito XVI, es un reino completamente distinto a los de la tierra. Esa aparente debilidad es la que conquista la libertad de las almas. Es la fragilidad del Señor la que infunde la vida en el mundo y en las gentes. La que sabe sacar bien del mal. La que infunde la gracia sin imponerse. Seguimos avanzando. En el siglo XXI, y no hemos aprendido del siglo XX. Y en el siglo XX no se aprendió del siglo XIX, ni del XVIII, ni del XVII, ni, del XVII, ni de los siglos anteriores. El orgullo del hombre que intenta imponerse a los demás lleva a todo tipo de guerras, de padecimientos, de sufrimientos, de miserias de bueno pandemia, debilidad de lo que quieras ¿no? Mientras tanto la labor de cristo callada oculta que va poco a poco infundiendo la vida en el mundo y en la gente y que sabe sacar bien del mal y que infunde su propia sangre sin imponerse, para que cada uno vaya poco a poco transformándose en Cristo. Porque cada cristiano está llamado a ser Cristo, Cristo que pasa entre los hombres. Ese mirar las manos atadas del Señor nos impulsa a seguir su ejemplo y entregarnos como Él, a amar sin condiciones. Quien se entrega, quien da la vida, depone las armas, renuncia a defenderse. Y así aprendemos a escuchar sin imponernos, a valorar lo bueno de cada uno, a ofrecer el propio tiempo y la alegría que tenemos dentro sin esperar nada a cambio. Ese reinado de Cristo frente a Pilato, descubrimos que de poco vale que pretendamos tener razón, o salirnos con la nuestra. Incluso el bien que hacemos pierde peso si no nos mueve un sincero afán de servir como Cristo en la pasión. Servicio, decía San José María. ¿Cómo me gusta esta palabra? Servir a mi rey y por él a todos los que han sido redimidos con su sangre. Si los cristianos supiésemos servir. Vamos a confiar al Señor, que está aquí con nosotros en el salario, nuestra decisión de aprender a realizar esta tarea de servicio. Porque solo sirviendo podremos conocer y amar a Cristo, y darlo a conocer y lograr que otros más lo amen. No hay otro camino, ¿eh? Es el ejemplo de Cristo. No he venido a ser servido, sino a servir. Lo dice Él. Pues todavía, como le gustaba decir a José María tantas veces, decía, todavía no nos hemos enterado. Pues nos cuesta enterarnos, ¿verdad? Y la paz interior y la alegría, como fruto de ese servicio, de ese reinado que jesús reine en nuestros afectos renovar el amor al señor cada día cuando nos levantamos y hacemos el ofrecimiento de obras y decimos Servia, te serviré purificar el corazón pues si no purificamos el corazón si no lo tenemos vacío de nuestros egoísmos de nuestros intereses de nuestros pensamientos de nuestros planes de nuestros gustos, de nuestros modos de ser, de nuestras manías, pues tampoco podemos servir. Y cuidar con delicadeza la santa pureza, porque si tenemos los ojos embotados y los sentidos embotados, pues eh, tampoco podemos servir. Vengo dándole vueltas a la cabeza mientras... Estoy eh, leyendo y hablando a una pregunta que le hacen a Santo Tomás de Aquino. Sabéis que Santo Tomás de Aquino daba clases en París, ¿verdad? Y en París, a lo largo del curso, hay eh, dos periodos en donde le hacen cuestiones libres o colibetales, ¿sí? en los que los alumnos les ponen preguntas, no las que él va siguiendo su esquema de profesor de teología, sino las que los alumnos se libremente piensan que sería interesante plantear. Algunas de ellas eh, él las responde, son los cualitativos que se han ido publicando. Y el otro día pude encontrar, está agotado ya, un libro de, de Antonio Orozco, que Dios tenga en su gloria, que, que recoge un colibetal de, de Santo Tomás. Le plantean a Santo Tomás que estaba hablando sobre la verdad, que si la verdad es la que se impone al hombre, o la verdad es la que manda sobre el hombre, porque la mujer manda sobre el hombre. El vino también manda sobre el hombre y sobre la mujer. El rey manda sobre ellos. ¿Eh? Y entonces, ¿quién manda ahí? ¿La verdad? ¿El rey? ¿El vino? ¿La mujer? Y Santo Tomás, sin perder la paz, va... Eh, dando una, una argumentación sólida, por lo menos bastante racional. Y, ¿eh? efectivamente, el atractivo de la mujer es algo que entra, eh, eh, por, digamos, por los sentidos superiores del hombre. ¿no? Antes está el vino, que embota al hombre y le hace perder el sentido, los sentidos más primarios. Con lo cual se puede decir que la verdad eh, está sometida al vino. Pero después la mujer está por encima del vino. Porque el vino, eh, digo, la mujer eh, está por la parte, de, digamos, los sentidos superiores del hombre. Y el rey, el rey, ¿qué pinta el rey? Pues el rey se impone a la inteligencia práctica, ¿no? Porque le ordena al hombre lo que tiene que hacer y el hombre lo hace. Pero la verdad está por encima de la inteligencia práctica, en la inteligencia racional, ¿eh? la inteligencia superior. Por tanto, la verdad manda sobre el rey, sobre la mujer y sobre el hombre. Digo sobre el vino. Bueno, pues es verdad, es decir que depende de, de, de lo que damos, nos dejemos someter. Si quieres dejarte someter por los sentidos inferiores por el gusto, por el olfato, o si después ya quieres ir eh, subiendo, o la verdad. La verdad, la verdad os hará libre, dice el Señor. Y es libre para amar y para entregarnos a los demás. En Cito Jesús es invitado de nuevo a comer. Su anfitrión había insistido mucho en que acudiese. Ya que les ilusionaba agasajarlo con un banquete especial. Pero algo inesperado está a punto de truncar la celebración, porque aparece una mujer que no había sido invitada, se introduce en la sala de la casa del fariseo, de Simón, dueño de la casa, y aquel hombre le cambia el rostro al ver que es una mujer que no vive una vida, digamos, sana. ¿Eh? o si quiere de acuerdo con la ley de Moisés. El momento es incómodo y Jesús en cambio parece como si la hubiera estado esperando. Él sabe perfectamente qué es lo que hay en el corazón de aquella mujer. Sabe que para amar e intentar ser la amada ha recorrido caminos equivocados. Sabe que aquella mujer pues, se ha metido en barrancos y precipicios que le han llevado la amargura que refleja su cara. Y aquella mujer se arranca con una serie de detalles de delicadeza que suponen que ha entendido quién es el que está delante, que no es un invitado de honor. ¿Quién es Jesús? Porque empieza a derramar las lágrimas sobre los pies de Jesús a secarlo con sus cabellos, a ungir los pies con perfume y a besarlos. Y a Jesús aquellos detalles de cariño le emocionan. Y por eso Jesús sale al paso, y no solamente para defenderla, sino para también ponerse ante el corazón de Simón el Fariseo. Le habla de, dos, de un prestamista que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? La mujer le debía mucho a Jesús. El fariseo era cumplidor de la ley de Moisés. Por decirlo así, le debía poco a Dios. Debería ser perdonado poco. Pero Jesús le perdona a los dos. Si quieren, claro. La mujer sí que quiere. Aquella mujer ha aprendido a amar dejándose perdonar. El fariseo no lo sé. ¿eh? Por mucho que haya insistido en invitar a Jesús, no lo sé. Porque el Señor le dice: Tú no me has ofrecido nada de agua para lavar los pies. Tú no me has ungido con odio. Tú no me has dado el beso. El beso de acogida. Cuando se acogía a alguien, el anfitrión le abrazaba y le acogía con un beso. Me has acogido muy fríamente. Se ve que no te sientes perdonado por mí. En cambio, esa mujer sí. Esa mujer sí. Porque ella ha ido demostrando que quiere que le perdonen. Y está tan agradecida porque se le ha perdonado mucho. Todas las criaturas, dice Santa Teresa al Niño Jesús, todas las criaturas se vuelven límpidas cuando se las mira a través de la faz del más bello y más blanco de los lirios. Cuando. Jesús mira a aquella mujer, no ve una mujer pecadora, no ve una, bueno, no sé si era prostituta o era adúltera o lo que fuera. Lo que sí ve claramente es una, un corazón arrepentido. Ella lo ha aprendido del maestro y nota ya los efectos. Ella consigue experimentar esa libertad con que Jesús la quiere, consigue experimentar ese cariño que no ha necesitado ser forzado ni atrapado con trucos. Esta mujer que había despreciado los talentos que había recibido, sin embargo, ahora se da cuenta de que está ante un nuevo comienzo. Y nosotros también amamos mucho porque se nos ha perdonado mucho. Creemos que Cristo reine en nosotros. Para que crezca el amor, para que arraigue, es preciso hacerle espacio, a veces con esfuerzo. La santa pureza, que estábamos hablando de esta mujer, <coughs> no es la sorprendida en adulterio, pero es una pecadora, ¿no? Porque si no, aquel fariseo no hubiera puesto la cara que puso. Y no se hubiera puesto en esa situación en la que puso con tanta... Con tanto miedo ante lo que había pasado allí, en su casa. Pues la Santa Pureza es esa rosa que solamente florece entre las espinas, dice el Santo Cura de Ars. Quizá por eso a veces nos da miedo arriesgarnos al amor y tratamos de asegurarlo egoístamente. Y entonces el corazón se llena de impureza, se llena de egoísmo, se llena de, de podredumbre. No quiere arriesgarse a sufrir y prefiere de modo tiránico y respetuoso crear propias zonas de confort, como decía el Papa Francisco. Una especie Va buscando compensaciones. Algo de rabieta, algo de quizá un enfando, enfado escondido. Va buscándose a sí mismo. Va buscándose encerrarse eso, en su torre de marfil para no sufrir. Otras veces podemos obligar a la gente a que nos quiera. Le esfuerzo que me haga sentir valioso y el amor es incondicional ese amor incondicional que nos ofrece dios el pecado es una farsa que nos empuja hacia la soledad la torre de marfil que no es de marfil sino el padre sino que es de, de cuerno oscura oscura y sucia no desanimarse, no encerrarse o pensar que este tipo de amor es imposible. Se trata de buscar el amor que Dios ha sembrado allí donde estamos, especialmente en los demás. No se trata solo de evitar el pecado personal, sino de alcanzar una forma de mirar y de relacionarnos que ayude a todos que nos sintamos queridos a imagen del amor de Dios. El alma limpia cuida de esa vulnerabilidad propia y ajena. Busca con elegancia entregarse. Saber mirar a los demás sin tolerar que se trafique con la imagen de Dios que hay en ellos. Y recordar que el trono de Cristo es la cruz. Así empezamos la meditación. Y su corona de espinas. Por eso la templanza, para que hasta la sensación más elemental se traduzca en una alabanza a Cristo Rey. Y el valor de la mortificación. Morir por la mortificación y la penitencia para que Cristo viva en nosotros por el amor, recoge San José María en su vía crucis. Decía el Papa San Juan Pablo II: Lo que uno debe ver en estas formas de penitencia, las que desafortunadamente en nuestros tiempos no están acostumbrados a ellas, son los motivos. Aunque después pasa por al lado de un gimnasio y hay gente que se está dejando allí eh, el sudor y a veces las lágrimas. Eh, o pasas por el campo y ves gente que está corriendo, gente que está montando en bicicleta, gente que está andando, deprisa, está haciendo penitencia, si quieres. ¿Pero por qué motivo? Los motivos decía el Papa San Juan Pablo II, el amor a Dios y la conversión de los pecadores. Esos son los motivos. Esos son los motivos que lleva a Cristo estar en la cruz. No otros, ¿eh? Esos son los motivos. Por supuesto que triunfa, pero en la cruz. La verdad no está reñida con la, con la entrega, al contrario, la acompaña. La verdad no está reñida con el sufrimiento, al contrario. San José María, nuestro padre, nos ha enseñado también a vivir en esto. Hablaba muchas veces de la oración de los sentidos, concretada en el sacrificio corporal e interior, y en el espíritu de reparación que lleva al alma a negarse por amor. Muchas veces nos habló del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos hacía notar que había llegado a esa entrega para borrar todas las deficiencias humanas movido por un amor lleno de felicidad y de libertad. Se entregó porque quiso. Citaba ese libro del profeta Isaías. El 1 de septiembre del año 71 exteriorizaba esa íntima persuasión. Estoy convencido de que es necesario crucificar la memoria, el entendimiento y la voluntad. Hay un clavo para cada potencia. Y quiso que en el oratorio donde solía celebrar la misa en Roma se adornase con cardos y rosas. Y desde muy joven repetía el lema peráspera adastra, que incluso utilizó como motivo ornamental. Peráspera adastra. Y en esa, una canción decía, para mí estas palabras han sido siempre espectador. Para llegar al cielo hay que sufrir, hay que anonadarse, hay que prescindir del propio yo dejándonos enteramente a disposición de la voluntad de la Trinidad Beatísima. En otra ocasión decía, hay que morir poco a poco por la continua mortificación en mil detalles, y no es para asustarse, porque ha de llegar a ser una cosa tan natural como el latir del corazón. Yo no noto ahora el latir del corazón, pero se mueve, late, y hay del día en que se pare. Os digo a vosotros lo mismo, en vuestra vida espiritual, la vida del corazón, que es ese latir, ese esfuerzo, es mortificarse en cada instante y estar en una conversación amorosa con el Señor, acudiendo a la intercesión de María, de José, de los ángeles custodios. Pues así terminamos la meditación, acudiendo a la intercesión de María, de José y de los ángeles custodios. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.